Buenas tardes a toda Latinoamérica, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores habituales y a los nuevos que se incorporan esta semana a este programa que denominamos Conexión Neuro. Le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Juan Martínez. ¿Dónde estás, Juan? Ahí te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Buenas noches, quizá ya para ti. Buenas tardes a toda Latinoamérica y al mundo entero que ya nos sintoniza todos los jueves a las 6 de la tarde en este su programa Conexión Neuro, donde traemos entrevistas de mucho interés en diversas áreas. Así que la que tenemos para esta noche va a ser extraordinaria, específicamente para el campo de la psicología, el campo de la neuropsicopedagogía. Así que no te despegues y además no te despegues porque te lo vamos a decir ahora tempranito. Tendrás la oportunidad de llevarte la segunda beca. Quédate ahí conectado de la certificación o del Diplomado Internacional en Neuroeducación que ofrece Vinca y Neuroestrategia. Así que para más detalles, quédate conectado con nosotros, Pablo. Sí, señor, hoy sorteamos, vamos a comenzar con el sorteo de una beca para este programa, para este diplomado internacional que hemos estado trabajando con mucho esmero y donde se han sumado grandes personalidades de la neuroeducación de Latinoamérica y que conforman este staff académico de lujo que tenemos dentro del Diplomado Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada a la Educación. Pero sin más, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Juan, te doy los honores porque es una invitada a la cual vos conocés, ya has llevado a formaciones de Puerto Rico. He tenido el placer de compartir con ella cuando hicimos la formación para el Departamento de Salud y Desarrollo Humano de los Estados Unidos. Así que para mí es un gran placer recibirla, pero me gustaría que la presentes vos, Juan. Pues claro que sí, qué mejor que recibir esta noche aquí en esta tarima, como decimos en Puerto Rico, a nuestra queridísima amiga, la doctora Vilma López, directamente desde el Ecuador. La doctora López es especialista en neurorehabilitación y también tiene especialidad en educación especial. Así que vamos a tener hoy, como decimos nosotros aquí, una ensalada de temas extraordinarios para discutir con ella y sobre todas las cosas para que ustedes que nos sintonizan puedan traer sus preguntas específicamente en estas edades tempranas del desarrollo, porque definitivamente tenemos hoy, yo diría, una de las especialistas que más se vive su trabajo, que no está ahí simplemente por cobrar su salario, sino que se lo vive, se lo disfruta. Hemos compartido con ella en México, hemos compartido con ella varios programas y como dice el compañero Pablo, también estuvo con nosotros en la certificación para el programa Head Start de los Estados Unidos y en muchos programas más va a estar compartiendo con nosotros. Así que sin más preámbulos, bienvenida, doctora Vilma López. Muchas gracias, Juan. Qué placer, tantas flores, definitivamente, pero para mí realmente es un honor estar participando aquí en este conversatorio de Conexión Neuro. Y es un placer estar de compañeros aquí con Pablo Román y con Juan Martínez, dos grandes amigos realmente. Juan y Pablo, yo realmente mi nombre es Vilma López, soy psicóloga de profesión con 25 años al servicio de infantes, niños, sus madres, sus padres, cuidadores y educadores. La profesión es psicorehabilitación y educación especial, pero estos 25 años he trabajado con todo lo que es la primera infancia. Así que a las órdenes y aquí estoy, encantada de compartir con ustedes. Vilma, te contamos y le contamos a todos nuestros amigos que tenemos mucha audiencia y ya tenemos prácticamente a todo Latinoamérica conectado, por lo menos representantes de cada uno de los países conectados a Conexión Neuro. Vilma, hablamos de la primera infancia y del neurodesarrollo. Eso es lo que dijimos como parámetro para establecer en la charla que íbamos a tener hoy, Así este es. diálogo que intentamos hacer y que siempre lo elaboramos desde la aplicabilidad, desde las pautas que le pueden servir tanto a los docentes, a los padres, del otro lado. Entonces, la pregunta es, definamos primero este concepto de primera infancia, ¿no? Para tener bien claro desde dónde vamos a hablar. Okay.
Muy bien. Cuando hablamos de la primera infancia, está establecido que es desde la etapa prenatal, ¿sí? Desde la etapa prenatal hasta los 5 años, hablamos de aquí en Ecuador, pero la UNESCO lo ha establecido hasta los 8 años. Colombia, con de 0 a siempre, también está abarcando 8 y más. Chile crece contigo, los gobiernos de Chile también lo están abarcando un poco más. Pero hablamos en esta primera infancia y de la importancia desde la concepción, desde lo prenatal hasta los 5 años. Y con mucho énfasis, Juan y Pablo, en lo que es los 1000 primeros días. Estos 1000 primeros días que tienen que ver con los 270 días de la gestación, del embarazo, y los 365 días del primer año y los 365 días del segundo año. Entonces, de estos 3 primeros años que son sumamente importantes, con estos énfasis en estos 1000 primeros días, en donde grandes cosas suceden. Hablar de primera infancia es hablar de prenatal hasta los 5 años y todo lo que conlleva pasar, transitar y vivir en esa etapa, en ese grupo etario. ¿Cuán importante es que un padre, por ejemplo, porque hemos visto en muchas ocasiones desde el elemento prenatal, quizás pues hay ciertas teorías de que hagas esto, no hagas lo otro, pero no se le da tanta importancia como cuando el niño nace? O sea, vamos a empezar tocando esos 270 días de gestación. ¿Qué cosas importantes ocurren? Porque es maravilloso ver, por ejemplo, cómo de una cosita minúscula en 270 días tenemos un ser humano completo. O sea, ¿cuál es la maravilla de estos 270 días? Bueno, muchas cosas pasan en esos 270 días. Y como tú dices, también es esa partecita de poder llegar a papás, a mamás, a cuidadores, a educadores. Porque cuando nosotros queremos averiguar algo en detalle, existe una plataforma que se llama Google, en donde metes tú características del desarrollo de un niño de 2 años, o cómo es mi hijo a los 3 años o en los 7 meses, y te sale infinidad de hitos de desarrollo. Pero ¿qué es importante? ¿Qué sucede en estos 270 días, en este embarazo, en estos 9 meses de embarazo, en donde el papel importante que juega la madre, el padre y también la familia? La madre con sentirse a gusto con esa pancita, ¿no? A veces tenemos en comunidades adolescentes o en cualquier situación adolescentes en que se miran al espejo y dicen, wow, esta panza ridícula, me veo mal. Entonces, ¿cómo esas palabras, ese sentir de esa madre también llega en vibración, llega en conexión hacia ese niño que está gestando, ese feto que le llaman, ese bebé que está dentro del vientre? Cómo las interacciones y las manos más fuertes, más gruesas, más tosquitas de un papá sobre la piel desnuda de la pancita de la madre puede también hacer conexiones neuronales, ¿sí? A los 3 meses el niño ya escucha, esas palabras, ya siente el poder en el diario, porque esto también es de cotidianidad. No es que, ok, y es que, ¿qué hacemos si en tal caso no puedo ir a la sala de estimulación? Pero es en la cotidianidad. Esta guía también en los centros que hace, en los centros de estimulación, el pediatra, el neuropediatra, el ginecólogo, cómo va guiando, son pautas que le permite a la madre, al padre y a la familia hacer conexión con esto, estos 9 meses, cómo se va formando cada uno de sus órganos, cómo ya puede escuchar, cómo ya puede sentir, cómo va creciendo, cómo en la visita del médico y el pediatra le hace escuchar, el ginecólogo, los latidos de su corazón, donde se está formando toda una serie de conexiones neuronales de esos 270 días, ¿no? Es maravillas pasan, milagros pasan, y todo tiene que ver cómo yo conecto con mi hijo, cómo conecta el padre y la familia con su hijo, los cuidados que tienen de salud, de nutrición, los cuidados de orales de la madre, y todo lo que el ambiente le puede propiciar, y la guía directa del médico de cabecera que tenga la madre gestante, ¿no? Vilma, pasaron los 9 meses. Cuidamos todos esos aspectos de los cuales estabas mencionando recién. Y nace, tenemos el bebé. ¿Qué es lo importante en los primeros meses de vida para ese niño para estimular ese neurodesarrollo adecuadamente?
Ok, Pablo, son muchos los factores, ¿no? Nosotros sabemos que en la primera infancia el 40% de las habilidades mentales del ser humano se estructuran en esta primera infancia, en estos 5 primeros años. Imagínense que el 40% es un poquito menos de la mitad que si llegaríamos, dependiendo de cuántos años viva un ser humano, ¿no? 70, 75, pero en estos 3 primeros años se estructura ese 40% de habilidades. Pero ¿qué factores dependen, ¿no? O sea, ay, genial, se formaron el 40% de las habilidades. Yo, perfecto, qué emocionante, qué lindo el neurodesarrollo, la neurociencia es mágica. No, pues muchos factores dependen para que esta formación de habilidades, para que este desarrollo cerebral, para que este peso y todo sea adecuado. Y factores como salud, factores como nutrición, factores como la crianza, el apego que tiene la madre, factores como educación y estimulación, sobre todo en los 3 primeros años, ¿no? Que no hablamos de educación, hablamos de estimulación, procesos de estimulación. Entonces, a lo que la madre está dando a luz y ya un niño nació a un mundo diferente donde le sacan del agua, entonces ese que se acerca al pecho y te coloca los doctores en el pecho y haces esa conexión, el padre está ahí acompañando, apoyando, aguantando los apretones, los pellizcos, todo, y que también comparte, ¿sí? El permitir, el ver que pase todo ese fluido del cordón umbilical, el cuánto tiempo le tuvieron, y el de enseguida pasarle a la habitación donde pueda el niño succionar, se va formando ese apego. ¿Sí? Y posteriormente ese apego da lugar a esa crianza positiva, ¿no? Que es todo algo muy, muy amplio, pero tiene que ver con toda este afecto que genera madre, padre y familia con el niño. Y luego viene la parte de salud, todo lo que el médico hace y todo lo que la madre a partir del primer mes, los controles, la parte de vacunación, todo eso. Porque he sabido que el niño en sus primeros años, la primera infancia, sus primeros años, depende netamente del adulto. Su supervivencia depende del adulto, ¿sí? Entonces necesita, requiere que un adulto, que su madre, su padre, su cuidador, le acompañe esos controles pediátricos. Que la alimentación, la leche materna, que es mágica, que es pura, que es sabia, y que hasta ahorita, siglo XXI, no existe una fórmula tan grande, que una fórmula tan perfecta como es la leche materna, que tenga todas las inmunizaciones, que tenga todos los alimentos en estado perfecto, sea perfecta ahí cuando la requiere, ¿no? Y luego esa alimentación complementaria guiada por el pediatra, guiada por el médico, y esa crianza y esa estimulación. Ese contacto con padre, porque sabemos que una crianza inadecuada, sabemos que unos padres que no negligentes, que no apoyen, eso produce en el niño estrés. ¿Y eso qué significa? Simplemente cortar conexiones neuronales, no establecerse esas conexiones neuronales. Juan, y hay algo súper interesante que leía, que creo que UNICEF hizo con neurólogos, con especialistas de neurodesarrollo, y decían y sacaron unos estudios, y algo que me llamó mucho la atención era que jugar 15 minutos con los niños hacía que desencadenen miles de conexiones neuronales. O sea, 15 minutos es nada. Imagínate lo que sucede. Entonces, bueno, hay infinidad de cosas y muchos factores dependen para que esto se cumpla, para que este 40% de habilidades esté sea adecuado, para que se realicen estas conexiones neuronales, ¿no? Para que esta alimentación sea adecuada, porque el 75% de la alimentación se va al cerebro. Vilma, mira, mira qué, perdón, Juan. No, No, pues me pareció esta eso pregunta mismo. muy, muy interesante de Eso Ana mismo María era. Domínguez Vargas. Ella pregunta, ¿qué consecuencias neuronales puede tener un niño si desde la gestación la madre lo rechaza e incluso deja de alimentarse? Oh, ¿qué consecuencias neuronales? Pues solamente al nacer van a ser bajo peso, su cerebro no está creciendo, conexiones no se están realizando, o no, o conexiones pero tóxicas, porque sabemos que si hay esa negligencia, ese rechazo consciente o inconsciente, porque a veces dicen, no, yo sí, pero hay también un rechazo inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? El niño nace y posteriormente, conforme vaya creciendo, va a generar sentimientos. Mira, Juan y Pablo, ahora he sabido que mi
Cuando un joven, un adulto, un hombre, una mujer tiene dificultades con su pareja, es porque existió una mala relación con su padre o con su madre. Sí, que esas dificultades en generar fuentes o muchas dificultades sociales, algo se debe a esta parte de su primera infancia, y no solamente de su primera infancia, sino de estos 1000 primeros días de que es su estado de gestación. Entonces, definitivamente, sí nacerá con algunas dificultades, pero tampoco es como, chuta, o sea, lo perdimos al niño, no, porque en sí la naturaleza es sabia, o sea, no es que le perdimos, el niño deja, la madre deja de alimentarse, pero ¿qué es lo que hace el cuerpo? ¿Qué es lo que el cerebro avisa? Como yo les digo a estudiantes, entonces dicen, alerta, alerta roja, el cerebro manda un montón de soldaditos, y dicen, traigan provisiones de los huesos, del cabello, de los huesos, de la... Y todo eso sube y compensa a lo que es al niño, pero obviamente no compensa, ¿no? Porque la madre debe alimentarse correctamente, debe sentirse bien, debe compartir y debe conectar con su niño. Entonces, si hay dificultades, no significa tampoco que, o sea, los perdimos, ¿no? Hay muchas maneras en que podemos rehabilitar, apoyar a eso, pero obviamente afecta negativamente. De ley. Mira, hermano, nos pregunta directamente de Medellín el doctor Santiago Restrepo. Amigo en común, nos pregunta que cómo desde la casa, con esta situación que estamos viviendo ahora, se puede estimular la conexión sináptica y fortalecer la reserva cognitiva. Vamos a explicar Imagínate. Esos conceptos un poquito sencillo, porque les quería pedir eso. Cuando haya conceptos de esas características, expliquémoslo, ¿no? Para la gente que quizás no tiene incorporada esta terminología. Bueno, gracias Santiago, qué gusto saludar y saber que estás ahí. La verdad es que con esta situación en Ecuador vamos como 6 meses y todo, yo soy mucho de esta parte de ver que todo es perfecto, ¿no? De que la naturaleza, el mundo, el universo, como tú quieras llamarlo, nos dio paz, unas cachetadas cósmicas, digo yo, y dijo, los hijos son de papá y son de mamá. Las primeras que tanto los psicólogos o las personas relacionadas con primera infancia hablamos de que la familia es el primer espacio donde se realizan las interacciones y donde la escuela instruye, la familia educa. Entonces, ahora no hay el ejemplo más vivo de que en casa se forma todo esto. ¿Cómo nosotros hacemos, cómo estructuramos estas conexiones neuronales? Yo les explico, porque trabajo mucho en comunidad, y cómo explicas a madres analfabetas que no están en la parte de conocimientos. Y hay una manera más sencillita, tan sencilla, que incluso yo le puse en práctica en un proyecto en unas comunidades muy altas de Ecuador, en donde realmente no ingresan mucho ni autos ni nada por el estilo. Y yo les decía, ¿cómo logro que entiendan que la primera infancia es importante, que la estimulación no debe ser un privilegio de una clase social, ¿no? Sino que debe llegar a todo el mundo, y que papás en el páramo, mamás en el páramo, sin ningún innovador, rompecabezas, sin que sepa qué es una pinza digital, rasgar, arrugar, etcétera, puedan apoyar con elementos de comunidad. Entonces se puede, y como yo les explicaba, yo les di madeja de lana a todos papás y mamás y les enseñé a tejer con los dedos. Cuando el papá iba y seguíamos hablando la importancia de la primera infancia, de la crianza sin castigos, de evitar la parte del castigo físico por todo lo que sucede a nivel cerebral, y ellos seguían tejiendo. A la final de la media hora de conversar, de compartir con ellos obviamente tenían ya, ellas y ellos, un pedacito de tela, de telar, tejido, ¿no? Entonces yo les decía, alcen y levante. Cada cosa que yo hago, cada intervención que tengo con mis manos, con mis ojos, con mis labios, con mis palabras, como madre, va a ser esto. Esto va a ser una red, y esta red le va a permitir pescar. Este pedacito le va a permitir cubrirse, protegerse. ¿Sí? Eso es una conexión neuronal, esa unión de células en que se van formando una red enorme y a mayor van captando todo lo que le pueda ofrecer. Este cambio. ¿Cómo podemos hacer desde casa? Tenemos cientos de elementos, ¿sí? Tal vez no tengo la carpa o el rodillo, o no tengo el túnel para que pase por ahí, pero tengo una mesa de comedor, ¿sí?
¿sí? Que es básica y que tiene todo el mundo. Y tengo una sábana y, o de pronto un edredón que lo puedo colocar encima de la mesa. Encima y dejar debajo. Y acampar en mi propia casa, no en las faldas de una montaña, sino en el comedor de mi casa, con una linterna, ¿sí? En donde tengo dos piernas y dos manos, ¿sí? Que pueden acariciar, que con una caricia, que con unas palmaditas, estoy haciendo conexiones neuronales, ¿sí? ¿Cómo hago memory? Una memory. Ahorita se me ocurre, tengo en mi comedor, miren, tengo una perita, tengo una manzana, ¿sí? Y tengo frutas, y yo lo voy, y le voy poniendo, y le escondo de pronto con una servilleta, y le tapo, y le digo, aquí tenía tres frutas, ¿sí? Tenía tres frutas. ¿Tú te acuerdas qué tenía? Y de repente le hago más complejo y de las tres solo tapo uno. ¿Cuál escondí? Y si no tengo las frutas, tengo dos cubiertos porque tengo unas cucharas que como la sopa. Tengo unos tenedores, tengo unos cuchillos. Y si no tengo tenedor, cuchillo, pero tengo otros elementos, unos panes. No existe. O sea, hace unos dos meses y más tuve el honor de hacer un manual de formación familiar para niños menores de 5 años de gente carente, excluida y vulnerable, familias menos favorecidas. Y claro, ahí les daba todas esas iniciativas cuando lavo los platos y le coloco al lado del platero y le salpico un poquito de agua y le voy explicando y cómo voy haciendo con almohada, los almohadas en el piso, saltar con dos piernitas. Hay mucho, y es en la cotidianidad, en esa rutina diaria, al despertarse, al desayunar, al lavarse los dientes, al almorzar, al merendar, al jugar, en todos los espacios. Cuando cuelgo la ropa, puedo poner un alambre a nivel y hacer que cuelgue, que las pinzas, que estoy ejercitando una pinza digital, fortaleciendo tono muscular, una pinza trípode, etcétera, ¿sí? Cuando le digo un montón de mediecitas y me ayudas a hacer pares, y el niño coge y dice, ¿es esta con esta? Porque haga rollito y forma. Entonces estoy fortaleciendo su motricidad, su coordinación óculo-manual, y estoy creando conexiones neuronales, estimulando cada una de las áreas. Entonces, doctora, en casa se pueden hacer maravillas. Doctora, extraordinaria respuesta para el compañero. Mire, un asunto que se está comentando mucho aquí en las redes, precisamente que a veces los padres, el niño nace, especialmente los primerizos, y están con ese estrés de lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer, y a veces se llega a ese concepto que se ha determinado como la sobreestimulación. Entonces, ¿cómo determinar si uno está haciendo las cosas como se deben hacer o cómo saber si estamos sobreestimulando? Ok, mira, la estimulación infantil, yo le llamo la estimulación infantil porque hablamos de una estimulación justamente lo que tú dices, adecuada, sí, óptima. Sí, la estimulación no es llevarle al niño al centro y decir porque quiero que a mi hijo le hagan superdotado, o porque quiero que lea rápido, o porque quiero que esté adelantado. Ahí es la sobreestimulación y también causa daño, ¿no? Y creamos esos niños ansiosos. ¿Y qué más? ¿Y qué más, profe? ¿Y qué más? ¿Y dónde más? Cuando estamos así. Y cuando también la madre, el padre, siente esa ansiedad. Vilma, ya tiene 6 meses y no hace zapitos. No pasa nada. Pero es que mi sobrina tiene 5 y medio y ya hace zapitos. Y la mamá le empuja para que haga el zapito, para que gatee. Y no, el niño percibe esa angustia. Entonces, en futuro, ¿qué tenemos? Niños con crisis de ansiedad, intranquilos, nerviosos. Entonces, para eso existen los hitos de desarrollo, ¿sí? Para eso es importante. ¿Y quién le guía? El pediatra. El pediatra le dice, señora, su hijo no está gateando, pasa esto, y le da. Señora tal tal, el niño necesita estimulación. Y con ese papelito nosotros van al centro de estimulación. Y la profesional pertinente le guía y le dice. Y si no hay, pues no importa. En casa yo voy mirando cómo se va haciendo el desarrollo. Y por eso yo les digo a las papitos, a las mamás, a las madres y padres, no hay pretexto. Ponga YouTube, cuáles son las características, cómo estimulo, y puedo mirarlo un poco. Pero sí es importante tener muy en cuenta el respaldo del pediatra. Los estudiantes, yo les digo, ¿qué tal si a los 5 meses tú empiezas a hacer? Ah, pero doctora, eso es facilito. Hacia arriba, hacia abajo, qué bonito. Sube y baja, digo sí, y le hago el ejercicio. Y el subir, y el bajar, y las aducciones. ¿Qué tal si el niño o la niña en esos 5 meses tiene una locación de cadera que no ha sido detectada por su madre? Al yo hacerle, y alrededor con la conciencia, le estoy echando para su cadera. Y
esa es negligencia profesional. Entonces, siempre guiada con el respaldo. Cualquier patología, dificultad que se presente en el desarrollo del niño tiene que estar respaldada por el profesional, el pediatra, el neuropediatra, que es el que le manda y le apoya, en casa o por una profesional. Bien, muy bien. Antes de pasar a la segunda, ya no sé cuántas preguntas van, a la próxima pregunta, déjenme aclarar el tema de la beca, porque está todo el mundo escribiendo, estamos recibiendo por todas partes. Esto es muy sencillo, ahí abajo tienen, para los requisitos son suscribirse al canal de YouTube o seguir nuestro Facebook, Instagram o Twitter, darle me gusta a la publicación del diplomado donde aparecen todos los docentes y compartir esa publicación en los muros de ustedes. O sea, cumpliendo estos tres requisitos, entran dentro del sorteo que realizaremos y cuando salga el beneficiario, se lo anunciamos. Pablo, porque son muchas cosas que están ahí. Es sencillo, si nos siguen en el canal de YouTube o nos siguen en Facebook, Instagram o Twitter, en Facebook van a la publicación que están todos los docentes, la publicación del diplomado donde están todos los docentes y le dan me gusta y lo comparten en su muro. Ahora más adelante mostramos un poco sobre la publicación para que la gente la tenga identificada visualmente. Pero me gustaría avanzar con otra pregunta. Esta pregunta en realidad la realiza Mariana Orijuela y ella pregunta, ¿cómo podemos ayudar a un niño con autismo en la primera infancia? Bueno, quiero ver si me quedó claro para yo también poder compartir. ¿Me permites, Pablo? Entonces, primero voy a las redes. Las redes que hay en Facebook, en Instagram. Se la quiere ganar Vilma. Estoy parafraseando para ver si puedo explicar a mis compañeros. Claro, Vilma, vamos, que aquí nosotros hacemos eso. Entonces, voy a las redes, le pongo un me gusta en la publicación del diplomado, le comparto en mi muro y ya. Y seguirnos en alguna de nuestras redes. Ok, ¿ves? Me olvidé eso. También nos pueden ayudar siguiéndonos en todas las redes. Claro, visitar todas las redes. Ok, bueno, preguntaba de que, qué se puede hacer en la primera infancia con los niños con autismo, ¿verdad? Eso era. Sí, ¿cómo podemos ayudar a un niño con autismo dentro de la primera infancia? Yo quiero hacer una pregunta primero, doctora, en esa misma pregunta. ¿Se puede diagnosticar el autismo en la primera infancia o tendría que ser un poquito más tarde? De hecho sí, los primeros indicios. A ver, el autismo primero ustedes saben que no es algo que está plenamente... investigaciones siguen, pero no se sabe ni a qué se debe, ni muchos factores. Hay muchas cosas que investigar por el autismo, pero yo les puedo decir desde la experiencia de que en los últimos 10 años el autismo se ha hecho tan presente en los centros de desarrollo infantil. Niños de 2 años, de 3 años, y que ¿qué pasó? O sea que, esto ya como que está pasándose, ¿no? Y empiezas tú a tener esas diferenciaciones, aquel niño que empezó a gritar terriblemente, o cuando estás haciendo el círculo al inicio y la maestra está, ¿no? Yo me acuerdo que observaba un día y la maestra cantaba y con la pandereta, y obviamente yo le veía en el círculo un niño que estaba así, aterrado. Digo, ¿qué pasó? Reviso el historial y digo, no tengo nada. Sigo viendo y le saco y le retiro. Al hacer la investigación y todo, porque yo le decía a la maestra, ¿tú te has fijado eso? Me dice, sí, lo que pasa es que creo que no le gusta la música. Y dije, eso no, y tú le tienes al lado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que desde la observación y el sentido común, como yo lo llamo, sin ser una neuropsicóloga, una neuropediatra, observando, conectando con mi hijo, con mi alumno, con mi estudiante, puedo observar esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente el niño se lo hizo. ¿Qué necesitamos para eso? El profesional competente. Yo como docente no puedo decir, el niño tiene un TDAH, es que Vilmita, el niño es hiperactivo. Le digo, wow, yo tengo 25 años y necesito un equipo para diagnosticar lo que ahorita tú me acabas de decir. ¿En base a qué? Porque es inquieto. Entonces, es bien importante no etiquetar primero al niño y tener el respaldo de un profesional
competente que pueda dar un diagnóstico de autismo. Entonces, ese profesional competente manda un reporte con un enfoque ecológico. ¿Qué hago con el niño? ¿Qué hacen los padres? ¿Qué hace la maestra? Y desde ahí, con la psicóloga, la maestra, la directora, se va estableciendo una estrategia. Entonces, ¿qué hago con ese niño? Primerito, le pongo lejos de la pandereta o del micrófono o del parlante que le está molestando. ¿En qué dificultades tiene de lenguaje, de la comunicación? ¿Qué es cognitivo? Entonces, el doctor, porque el DSM-5... ahora hace otra clasificación, ¿no? Hace otra clasificación de relaciones, de lenguaje, de cognitivo. Entonces, hay que estar en eso. Sí se puede apoyar, pero con la guía siempre del profesional. La música es muy importante y son muchas las estrategias que se pueden apoyar guiado del profesional. Yo creo que algo importante que tú has traído y que la gente debe saber es que a veces el niño nace y a veces uno como padre empieza a ver unos rasgos, pero lo procrastinamos, no hacemos nada, no buscamos nada. Cuando usted mencionó que con hacer simples búsquedas de qué debe estar haciendo un niño, por ejemplo, en X tiempo o en X edad, nos da a nosotros un elemento para saber si va en una condición normal o si en efecto necesita algún tipo de ayuda. Hay algunas ayudas definitivamente que se ha demostrado que con una intervención temprana en el justo momento puede recuperar, especialmente en esa primera infancia donde la neuroplasticidad y esas conexiones, esa sinapsis que se mencionó, está corriendo a velocidades aceleradas. Y también, Juan, acuérdate que nada está dicho, ¿no? O sea, nadie tiene la última palabra. Lo que sucede a nivel cerebral es impresionante y cómo la estimulación, cómo padres y madres van logrando muchas cosas. Entonces, sí hay muchos casos que ahora se presentan en edades tempranas. Con el diagnóstico de un equipo disciplinario profesional que pueda diagnosticar estas partes, pero sí se está dando, es comprobado. Vilma, preguntan, en discapacidad, cuando existe un desfase de desarrollo, ¿la estimulación puede favorecer la plasticidad neuronal? Obviamente, todo lo que hace con la estimulación favorece estas conexiones, a esta plasticidad, a este moldear, a apoyar a que estas conexiones se realicen. O sea, es lógico, obviamente, que ayuda, Pablo. Más, yo no soy especialista en trastornos, ¿no? Recuerden, otra vez hablábamos con otra profesional que les puede guiar un poco. En total honestidad, no quisiera dar una respuesta en la que no pueda aportar demasiado, ¿sí? Claro, y eso es muy importante lo que acaba de hacer Vilma, porque no está bien que todos sepamos de todo. Cada uno tiene un área de conocimiento, pero es bueno que la gente que está del otro lado lo entienda también, porque no todo el tiempo hay que contestar todo. Cuando no se sabe mucho de un área, hay que decirla y decir, bueno, hay que preguntarle a alguien que se dedique a eso. Y eso tiene mucho valor para mí desde lo humano y desde lo profesional. La otra pregunta que hacen, que viene, es, ¿afecta al bebé un embarazo no deseado? O sea, ¿afecta durante el embarazo, no? Sí. Supongo que se referirá a ese rechazo que va a estar teniendo la madre con ese embarazo. Excelente, sí, pregunta, obviamente. Pablo, esa pregunta. Sí, obviamente. Recuerden que empezamos justo diciendo la importancia de en ese momentito cuando estaba ese bebé en el vientre. El bebé, su primer ambiente es el vientre materno, definitivamente. Entonces, si una madre está constantemente como anulando, invisibilizando, ¿qué creen que cuando el niño nazca y vaya desarrollando va a tener? Esos sentimientos de rechazo. Incluso hay mamás que dicen, ¿por qué no quiere lactar? ¿Por qué no mi leche? ¿Por qué el niño? Y es porque inicialmente de pronto hubo ese rechazo, hubo esa no aceptación de ese embarazo, de ese niño. Pasa a veces con el sexo también, no es que queríamos toda una niñita, y el doctor nos dijo que era niño y nació niño. Entonces se van dando ese rechazo, afecta lógicamente. Pero también quiero que tomemos en consideración algo importante. Sí es verdad que afecta, sí es verdad que nacen con dificultades, sí es verdad.
pero también es importante ver lo positivo, ¿no? ¿Cómo yo puedo, por esta justa plasticidad cerebral, por esta conexión constante que yo hago, yo puedo rectificar esos casos? Ahora incluso leía ciertos estudios que ya, o sea, ni la genética, desde hace algunos años ya no, antes, ah, no, es que la mamá o es que el papá es así, pobre guagua, lo van a echar a perder. No, no, la verdad es que el ambiente modifica esta parte incluso de la genética. No es que la mamá alcohólica, el papá alcohólico lo perdemos, no, es que lo rechazó y el niño lo perdimos. No, no es así. Hay mucho, digo, muchas cosas que hacer, muchas cosas que rectificar. Entonces, si no todos estuviéramos con trastornos, con dificultades, porque hay que recordar que papá y mamá hacen lo que pueden con información que tienen, ¿sí? Y ahora, ¿qué es importante? Resetear nuestro cerebro y llenar otra información. Es información que nos abra posibilidades, que apoya a nuestros hijos. Desde el punto de vista pedagógico, ¿cuán necesario es esta información? Lo que tú estás trayendo es de vital importancia. Es necesario que los padres tengan la capacidad de entender cómo se comporta ese cerebro. Y fíjate que es bien interesante ver eso. De hecho, hay un autor extraordinario que lo cito mucho, que es el doctor Álvaro Bilbao. Le recomiendo un libro extraordinario que se llama El cerebro del niño explicado a los padres. Es un libro extraordinario. Es un neuropsicólogo español. Álvaro Bilbao, para todos los papás. Y es extraordinario porque precisamente trabaja con ese asunto. Decirle al padre, mire, el cerebro del niño no se va a comportar como usted quiere. El cerebro del niño se va a comportar como se quiera comportar. No importa si tiene gemelos, si tiene niños iguales, porque el cerebro es así porque así es el cerebro. Y es bien interesante ver que cuando uno lee ese libro, se le abren tantos elementos. El otro día encontramos una señora que me dice, venga para acá, quiero hacer una pregunta. Y digo, yo no soy psicólogo, soy educador. Sí, pero usted sabe, yo tengo un niño que no me respeta, que brinca, que todo es un problema. ¿Y qué edad tiene el niño? El niño tiene 3 años. Debe ser normal eso, a los 3 años. O sea, preocúpese si no lo hiciera, por ejemplo. Entonces son elementos que sería bueno que esta educación que usted está trayendo, que se busque la manera de llevar a los padres, de llevarla a los docentes inclusive, porque a veces lo que se le ve como una cosa muy grande es algo normal en un niño, simplemente hay desconocimiento. Sí, sí, lógicamente, y por eso es importante trabajar con los padres y con su formación y cómo apoyarle, explicarle qué pasa en el cerebro cuando les gritan, por ejemplo, los papás que mucho grito, se cierra el cerebro, no se produce el aprendizaje, no genera respeto, genera miedo, rechazo, hay huir, entonces... Sí, es verdad, Juan, todas esas explicaciones son los padres y las madres y educadores que deberíamos conocer. Dime, Pablo. ¿Qué importancia juegan las funciones ejecutivas en el neurodesarrollo de los niños? O sea, ¿qué tan importantes son en esta primera infancia las funciones ejecutivas? Bueno, las funciones ejecutivas tienen que ver mucho también con la crianza, ¿no? Una crianza positiva. Ahora hablamos de esta crianza positiva, de esta crianza basada en el afecto, en el amor. ¿Y qué es lo que hace justamente esta crianza positiva? Formar estas habilidades que las llamábamos blandas en los jóvenes, estas habilidades y estas funciones ejecutivas, ¿sí? Esta memoria, esta resiliencia, esta flexibilidad. Cuando con el niño y las maestras, por ejemplo, juegan, sí, que el juego es sumamente importante, es un derecho del niño el que juegue y tiene que estar en 3 etapas, pero le permiten que el niño juegue ahí y la maestra está observando, o el papá le da esos espacios en casa y también observa desde el corazón, está mirando, conectando, viendo cómo se desarrolla el niño. Y cuando hace un juego dirigido y pone reglas, sí, qué importante. Mira, es una de las funciones que se estructura en mi primera infancia. ¿Y eso qué va a hacer? Que posteriormente sea ese joven líder exitosa, que empresarialmente toma decisiones positivas, ¿sí? Y que le dicen, chuta, se cambió de lado, de puesto, y se va a la China, a la conchinchina, y él dice, aquí estoy, ¿sí? Y no da un paso atrás y tiene miedo. ¿Por qué? Porque aprendió, porque trabajó en equipo. Cuando sigue esas normas igual, esas reglas en casa, en escuela, cuando comparten con los amigos y aprende a trabajar en equipo. Y toda empresa busca a alguien que trabaje en equipo, ¿sí? Aquella persona que pueda en conjunto, no brillar sola, ¿no? Busca un cielo de estrellas, no una estrella que quiera brillar solita, no un cangrejito, como es un ratoncito de laboratorio que se lo sepa todo, ¿no? Alguien que pueda completar, que diga, no sé,
pero puedo aprender. ¿Sí? Y todo eso se forma en la primera infancia, al compartir, al jugar, al tener una crianza basada en el amor, en el respeto, en la confianza de padres, madres, educadores. Sí, las funciones ejecutivas realmente son, son el pilar del desarrollo de las personas, con esas características, ¿no? Con esta atención flexible, con la memoria de trabajo y con el control inhibitorio. Me parece que, obviamente que hay mucho más, destaco estas tres, digamos, como me parece a mí, me parece que son las tres principales, pero podemos incluir la metacognición, ¿no? Podemos incluir resolución de problemas. O sea, hay muchas habilidades en las que juega las funciones ejecutivas, pero me parece que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las personas y para uno de los pilares fundamentales que genera ciudadanos eficaces, ¿no? En su nación y en este mundo. Muy, muy importante las funciones ejecutivas. Bien, Juan. Pablo, permíteme un ratito. Vilma, perdón. Y permíteme un ratito. Y yo decía, cuando estamos en el aula, ¿no? La maestra, y dice, ¿cómo puedo desarrollar yo esas funciones ejecutivas? No es importante saber el nombre, que es, sino poder incorporar en ese diario, en esa cotidianidad. Y cuando dice, cuando yo sé como maestra cuáles son sus periodos atencionales, y cuando le puedo decir, fíjate acá, y cuando está levantándose y todo, mira, están sentados, ¿será que podemos? Y entonces va haciéndose esa flexibilidad, ese control inhibitorio, para que cuando sea adulto no diga, eso no me gusta, taz, taz, a la esposa, o aquí te quedas tú y tu trabajo me resbala. Entonces, esa es esa capacidad, y se da justamente en la primera infancia, en esas aulas, en esos espacios de recreo, en ese seguir en con esos hitos de desarrollo basados en el área de social emocional. Amarro muchos comentarios de lo que están, de lo que la gente está escribiendo en el chat, porque precisamente la gente habla de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, el juego es importante. Y fíjate, Pablo, que todo lo que se está presentando son actividades vivenciales y multisensoriales. Son elementos extraordinarios y definitivamente vuelvo al proceso que necesitamos. Necesitamos capacitación, que la gente entienda que en esa primera infancia es donde se determina probablemente muchas de las cosas que se van a manifestar luego en una adolescencia, en una adultez. Y precisamente en el asunto de las funciones ejecutivas, el desarrollo de esa función ejecutiva a nivel de primera infancia es importante. Y vuelvo, le digo a ustedes, queridos padres que están conectados, busque en cualquier lugar, va a encontrar cómo estimular las funciones ejecutivas en los niños. Y son elementos extraordinarios que se pueden ir desarrollando para darle esa oportunidad de expandir esos horizontes en términos de ese neurodesarrollo. Miren, yo les puedo decir a los padres del otro lado o a los maestros del otro lado, por ejemplo, un elemento que está dentro de las funciones ejecutivas es la flexibilidad cognitiva. Y la flexibilidad cognitiva es muy estimulada, es muy desarrollada por el juego, ¿sí? Porque el juego nos presenta problemas no habituales y lo que nos obliga a buscar soluciones no habituales. Y eso nos hace desarrollar la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es la capacidad de adaptar nuestra propia estructura de pensamientos a situaciones novedosas, inesperadas, etc. ¿Le suena algo parecido a lo que estamos viviendo en el mundo ahora? Bueno, si tuviéramos más flexibilidad cognitiva, nos angustiaríamos menos. Pero tiene que ver con esto. El juego es una de las formas de desarrollar flexibilidad cognitiva. Y en la primera infancia, todo es juego. Por lo tanto, hay un desarrollo de flexibilidad cognitiva muy importante. Para mí es muy clave en este sentido el dejar a los niños jugar, ¿no? Creativamente, sin las restricciones. No, esto no se hace, esto no. Digo, esto es muy importante dentro de lo que es ese desarrollo. Lo digo para los padres y los maestros que están del otro lado, ¿no? Quizás sacarnos un poco la mirada de adultos, porque el chico mira con ojos de niño, no mira con ojos de adultos, y sacar esa interpretación que le podemos dar los adultos a cosas que vemos que juegan los niños, que a veces el adulto, con esa mirada de adulto, lo restringe. Entonces digo, ojo con eso, ¿no? Porque también estamos restringiendo esa capacidad del chico para desarrollar otras habilidades.
Claro, Vilma. Pablo, y obviamente el juego está como un derecho del niño, siempre y cuando sea libre, cuando sea placentero, cuando sea espontáneo. Cuando esas características de libre, espontáneo y placentero se coartan, es cuando el niño, esto no es juego. Cuando interviene el adulto y le pone sus normas, sus reglas, vamos a jugar y no. Entonces, el juego como juego está considerado cuando es libre, cuando es espontáneo y cuando es placentero. Que de ahí el juego es una herramienta enorme para psicoterapeutas, para médicos, para educadores, es otra cosa. Y como educadores, el niño aprende no jugando, aprende a través del juego, que es algo diferente, ¿sí? Y entonces, sumamente, como decía María Montessori, ¿no? Sí, los echamos a perder a los niños siempre y cuando el adulto interviene mucho. Oye, Sí, Vilma, claro. uno de los comentarios que estamos viendo es: yo, padre, quiero ser responsable, estoy viendo algo hoy que no conocía, algo nuevo. Si yo quisiera empezar a educarme, dame algunas referencias, entiéndase, dónde buscar, qué debo Pero leer, cómo puedo empezar fácil. a capacitarme. ¿Sí? Ahora, en verdad, ahora te capacitas. Hay un programa que es el que comentabas, Juan, en mi México, ¿recuerdas? Estas escuelas para padres, porque yo tengo la pared forrada de PhDs, maestrías, licenciaturas, curso de coaching, curso, y tengo todo lo que la academia me ha brindado. Pero ¿cuántos certificados o diplomas tengo de una paternidad, parentalidad, porque es papá y mamá, positiva, de una crianza positiva, de un Anótalo, dinamita, Pablo. un Anótalo, padre? Pablo. Como dice Sí, mi Pablo. esposa, como dice mi esposa, la vida no nos vino con el manual. Tal cual. Y fíjate, Pablo, qué importante es esto. Ser Mapa es un programa que les quiero compartir un poquito, es justamente una formación de qué ser papá, de esas herramientas para una crianza positiva, ¿sí? Son muchas las herramientas, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer? Y empieza desde cuidarme como mujer, cómo la mujer sostiene a la madre, a la esposa, a la profesional. Entonces, hay muchas herramientas. Pablo, Juan, está hecho, dictado, decretado. La escuela Ser Mapa es una formación de 6 meses en donde aprendes las herramientas para una crianza positiva, para tener hijos felices, exitosos, asertivos, con habilidades blandas para los padres y los hijos. A mí me gustaría preguntar, o que alguien me diga qué es ser feliz y qué es ser exitoso. O sea, porque eso es muy Es amplio, que ¿no? partimos Y es desde ahí, como, ¿no? claro, es que de ahí tenemos que Exactamente. partir, desde ese concepto, desde esa pregunta filosófica personal para cada uno: ¿qué es la felicidad para cada uno y qué es el éxito para cada uno? No podemos generalizarlo, no Exactamente. podemos ser tan chiquititos en la forma de abordar esa temática y adscribir simplemente a que éxito es tener dinero, estar en una posición determinada, tener una casa de determinadas características y un auto de determinadas características y una familia de determinadas características. La felicidad y el éxito va a depender de la filosofía de vida de cada uno y lo que lo haga feliz a uno y lo que considere uno éxito o no. Digo, esto es importante porque, digamos, la cultura latinoamericana se ha visto invadida durante muchos años por figuras de éxito, de felicidad, que no son las nuestras. Son comerciales, son solamente comerciales, es lo que te quiere vender la publicidad, el comercio, el mundo. Pero tú eres exitoso, mírale a un bebé, a un niño. Eso es éxito. Jugar sin importarle la hora, el tiempo, qué está puesto, eso es éxito, eso es felicidad. Entonces, a ese, ¿no? A ese de que no tener que esas circunstancias, no soy feliz porque no tengo dinero, ¿no? Imagínense teniendo, digamos, yo tengo miles de fotos en comunidades donde los indígenas, por Dios, tienen una sonrisa de oreja a oreja y yo me invado y que no tienen carro, caminan 3 horas para ir a una escuela, tienen un centro médico a 5 horas, Sí, ¿sí? señor. Y son felices, no son felices. Y ven un teléfono y un ratito les llama la novedad, porque de ahí no, tienen sus palitos, sus piedritas y es feliz y se reúnen tocando un cuerno, ¡puu! Y toda la comunidad en una hora está allí, yo me quedo. Ni qué teléfono celular. O sea. Una pregunta. Quiero agarrar un comentario de María Yaneidy Santana. Que es vital porque a veces uno como padre, cuando
en el caso de esos padres que reciben la noticia de algún tipo de condición de los hijos que de primera intención se bloquean, y dice ella que un padre nunca espera que su hijo nazca con ninguna situación, y por eso su reacción al recibir el diagnóstico, que en muchos casos es una reacción de rechazo, pero se explica que en la mayoría de los casos tiende a ser normal, es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿cómo entonces, qué recomendación hay para ese padre que dice que de primera intención empieza a echarse culpa? Fui yo, fuiste tú, por culpa tuya. O sea, ¿qué recomendación hay para un padre cuando en su momento va a recibir una noticia como esta para enfrentarlo con resiliencia, digamos, con una mentalidad abierta? Recomendaciones, doctora. Sí, la verdad es que son dos puntos sumamente importantes. Ningún padre, bueno, si es que ya tiene un eco y sabe de pronto con anterioridad, debe haberlo trabajado, pero en condiciones normales ningún padre espera tener un niño con dificultades. Entonces, lo primero es un trabajo con el padre y con su aceptación. Para eso hay dos puntos importantes, la información y la comunidad, un grupo de apoyo. De padres que le puedan explicar, yo no le puedo explicar o decir te entiendo, ¿cómo te entiendo? Si yo no tengo una niña o un niño autismo, ¿sí? Y esos angelitos que a veces llamamos, pues logran saturar a los papás, porque una madre decía, Vilma, tú no tienes idea lo que es la frustración que siento de verle a mi hijo con tapado, o cógele, es que está viniendo y gritar y llorar toda la noche, todo el día. Entonces, ese grupo de apoyo, yo lo que le recomendaría primero es trabajar. Para nadie es fácil aceptar, entonces yo necesito ese hombre, necesito ese profesional que me escuche, que me diga, que me haga entender que no fue mi culpa, que no fue que me tomé unos tragos, que no fue mi culpa, y que es dejar de castigarme, ¿no? Y cuando yo ya tengo que le guía a un profesional, esa aceptación que no es fácil y que es un proceso, Juan, viene un grupo de apoyo. Ese grupo, ese papá, esa mamá, ese familiar, que también tiene, sí, cierto, y es así. Y ellos se sienten como en ese espacio de que por fin alguien me entiende. Sí, porque ni hay una pregunta que vi al pasar, espero encontrarla rápido. Bueno, pero era una pregunta de una maestra que preguntaba si ella podía, como maestra, desarrollar proyecto de vida en el aula. En la primera infancia. No entiendo qué es proyectos de vida. O sea, ¿qué se refiere como proyectos de vida? No lo sé. Bueno, pero esperemos a que conteste. Vamos a pensar que va más allá fuera del contenido académico, que le enseñemos habilidades para la vida, como empatía, liderazgo, de resiliencia, probablemente por esa línea. Quizá la capacidad también de aceptar niños con necesidades especiales, por esa misma línea de Bain. Ya, sí. Bueno, porque hay proyectos de vida que se realizan de acuerdo a los espacios que tiene cada institución, o sea, viendo como sus fortalezas y hacen algún proyecto, hacen apoyo a la comunidad, los niños, o sea, hay muchos, pero no sé, con honestidad, no sé a qué se refiere, ¿no? Pero yo creo que no podemos invisibilizar a la primera infancia y puede hacer mucho. De hecho, en ellos hay esa espontaneidad y no pierden esa relación y conexión con el mundo, con la gente, con la naturaleza, con los animales, con todo eso. Entonces, no hay por qué no poder hacer en la primera infancia. Ahí nos aclara Alexia Amor, que les cuento que Alexia Amor es la flamante directora ejecutiva de Vinca Entre Ríos en Argentina, nos aclara que proyecto de vida para los docentes es hacia dónde van, es una hoja de ruta para seguir, digamos, en la estructura de la enseñanza que van a impartir a los alumnos, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, volvemos al tema de la beca, si les parece, porque sigue habiendo mucha gente que está, Pablo, preguntando, sí. Antes de explicar la beca, vamos a explicar en uno o dos minutitos en qué consiste la certificación para que la gente tenga conocimiento. El Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada y Neurostrategies ha desarrollado un diplomado internacional en neurociencia cognitiva aplicada a la educación que dura unos 4 meses, comenzando a mediados de septiembre y se extiende hasta diciembre. Las personas que participen del mismo son 120 horas. De esas 120 horas son 60 horas sincrónicas, son 20
encuentros de 3 horas, los cuales usted va a participar de manera sincrónica con el resto del grupo, y en el caso que se tenga que ausentar alguno de ellos, recibirá su grabación con una guía de estudio. Así que si no viene a la clase, tiene que completar una guía de estudio. Y las otras 60 horas son de trabajo en plataforma, es decir, si vamos a trabajar planificación de la enseñanza, pues tiene que participar de algunos foros, va a tener que subir su planificación, probablemente tendrá que subir algunos videitos de los cuales pueda mostrar su ejecución con las nuevas estrategias. Y en términos generales, pues sabemos que vamos a trabajar desde los principios y fundamentos de neurociencia cognitiva aplicada, la neuroanatomía del aprendizaje. No podemos hablar de neuroeducación, como decía el doctor Hernán Aldana, si la gente no sabe dónde está, por ejemplo, la amígdala, y no son las amígdalas que tenemos en la garganta, son las amígdalas cerebrales. Así que vamos a conocer un poquito de neuroanatomía, funciones ejecutivas, sistemas de memoria, niveles de atención. Vamos a trabajar con la emoción y con otros elementos que fomentan el aprendizaje. Así que si usted quiere participar en este evento, se ha colocado el link por ahí, va a salir con una certificación como neuroeducador. Es una certificación que dura 3 años y usted después la va a poder renovar por educación continuada, porque pueda demostrar que hizo los cursos. Y luego también sale con el certificado del diplomado internacional, más también sale con una certificación de una universidad de acá, de Puerto Rico, Pablo. Así que creo haberlo explicado. Todo el que quiera participar, vamos a poner el link, ahí va a estar toda la información. Si se quiere registrar, se puede registrar. Pero hoy vamos a estar regalando, ahí Pablo está mostrando la facultad. Vilma, tú no estás ahí, pero vas a estar ahí pronto. Así que vamos a trabajar ese elemento para incluirte, porque eres parte del diplomado. Pero ahí usted ve que tenemos profesionales de Puerto Rico, desde Argentina, tenemos de Colombia, de República Dominicana, en fin, así que un manjar educativo. Así que ya puedes entonces, mi querido Pablo, explicar si usted una alternativa para ganarse una beca, para formar parte de este grupo. Bien, como dijo bien el doctor Juan Martínez, estamos sorteando una beca para este Diplomado Internacional en Neurociencia Cognitiva Aplicada a la Educación, con certificación del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada y Neuroestrategies. Y simple, no es muy complicado. Seguramente ya nos seguís en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Periscopio, en YouTube. En cualquiera que nos sigas, eso vale como primer requisito. O sea, nos tenés que seguir en alguna de nuestras redes. Segundo requisito, tenés que buscar dentro de todas esas redes esta publicidad, justamente la que estamos viendo ahora. Vamos a ponerla entera para que puedan verla. Esta es la publicidad que tenés que encontrar dentro de nuestras redes, donde aparecen todos los docentes, el staff académico internacional del diplomado. Y compartirlo en tu muro, ponerle me gusta y compartirlo en tu muro. Y ahí, con eso ya estás participando del sorteo de la beca. Entonces, tenés que estar siguiéndonos en alguna de nuestras redes y darle me gusta a esta publicación y compartirla en tu muro. Sencillo, súper sencillo, súper fácil. El staff de primera es un programa extraordinario. Para los que están preguntando, hay unas preguntitas extraordinarias. Puedo decir, sí, nos preguntan si las certificaciones van a ser en físico o van a ser digitales. Bueno, mientras tengamos pandemia, usted las recibe digital, pero las certificaciones también van a estar en físico, y luego coordinaremos de alguna manera el que la necesite en físico para entonces hacérsela llegar a su lugar en el cual usted lo necesita. También, importante saber que por ahora este primer cohorte, que está a punto de cerrarse, porque esto lleva 3 días y ya prácticamente ese primer cohorte está lleno, las sesiones, las secciones presenciales o las sesiones sincrónicas van a ser los martes, los días martes, 6:30, 9:30, hora de Puerto Rico, Argentina una horita más, Colombia, México, Ecuador, una hora menos, pero ya lo van a tener. Pero si usted en alguno no se puede conectar, va a recibir el beneficio de la grabación. Pero sepa que si no se conecta, tendría que contestar un trabajo adicional por esa sesión que no se conectó. Y entonces va a haber algunas sesiones especiales con invitados especiales que van a ser los días sábados. Se van a estar notificando con tiempo. Bien, muy bien. Eso es importante, y lo que acabas de aclarar, Juan.
que hace 48 horas se lanzó este diplomado y ya superamos los 100 inscriptos. Por lo tanto, quedan muy pocos lugares. Así que vamos a abrir otro grupo para cubrir la demanda que se está teniendo. Bien. Pablo, señoras, lo último, repito, sí. El costo, para que todo el mundo tenga una idea, son $250. Es el costo del diplomado en su totalidad, con todo lo que conlleva. Y obviamente hay facilidades de pago en diferentes países. Le estamos poniendo el enlace. Usted puede buscar ahí la información para cómo hacerlo. Pero en Argentina se puede pagar localmente. En República Dominicana se puede pagar localmente. En Puerto Rico se puede pagar localmente. Y hay otros elementos electrónicos para los que provienen desde diferentes lugares. Sí, señor. Les aclaro, ya que estamos, porque también estamos recibiendo algunos mensajes, que hoy empezaron a enviarse los certificados. Huertas College hoy nos confirmó que empezó a entregar los certificados del Congreso, del Segundo Congreso Latinoamericano de Neuroeducación, allí donde estuvo el doctor Hernán Aldana, allí donde pudieron compartir con el doctor Francisco Mora, donde pudieron pensar y deleitarse con el doctor Javier Tirapu, donde pudieron adquirir todo ese conocimiento y esa adrenalina que tuvo la presentación de Jesús Guillén. Ahí en ese congreso, esos certificados se comenzaron a enviar hoy por parte del Huertas College, que ya nos confirmó que comenzó el envío. Así que para que todos se queden tranquilos que están escuchando, y siempre nos están consultando respecto a eso. Importante, Vilma, Pablo, empezaron a enviarse en el día de hoy, salieron unos cuantos miles en el día de hoy, pero son 45,000. Así sí, que manténgase conectado. Usted preocúpese cuando digamos todos los certificados fueron enviados y usted no lo recibió, ahí usted se preocupa. Pero en esencia debe recibirlo en los próximos días, quizás en la próxima semana. Vilma, tu cierre. Tenés unos minutitos para hacer una conclusión, cerrar y demás. Bueno, primero agradecerles a todos y a todas por estar aquí, por darse un tiempo. Habla muy bien de aquellas personas que siempre estamos desde la humildad de la enseñanza y del aprendizaje dispuestos a llenarnos y empaparnos de nuevos conocimientos todos los días. Con la persona que menos creemos aprendemos algo, ¿no? Y quiero también comentarles mi nombre y mis redes, luego Pablo me apoya. Estoy a las órdenes también y muchas gracias por todo. Realmente saber que cada infante, cada niño, cada niña y su intervención temprana va a hacer que cambien, ¿no? Que se modifiquen, que abran posibilidades, tener líderes positivos, que tomen decisiones acertadas, siempre y cuando intervengamos en primera infancia. El intervenir en primera infancia como padre, como madre, como educadora, nos va a permitir cambiar la vida de la familia, del primero del ser, de la familia, de las comunidades, de las naciones y del mundo entero. Hacer esa conciencia, esa conexión, el desarrollar esas funciones ejecutivas que le van a abrir posibilidades, se lo hace en la primera infancia. Intervenir en la primera infancia es la mejor inversión. Por cada dólar invertido, 8 se recupera. Así que invertamos en primera infancia. No hay más. Vilma, lo más importante, ¿dónde te consiguen en las redes sociales? La gente que quiera tener contacto contigo, que necesite algún consejo, ayuda. Vamos, este es tu tiempo. Ya, ok. Pablo, no sé si me puedes tú apoyar, pero yo estoy en el Facebook como personal como Vilma López. Luego estoy como Despertar Vilma López. En Instagram también como Despertar WL. Y también, si me pones la última diapositiva, ya está mi número celular de WhatsApp. Así que... Ay, Vilma, no podemos, en este momento no podemos compartir. Si quieres darlo, dalo, pero no podemos compartir porque estamos ya con la compartiendo el cierre, el video de cierre del programa. Ok, bueno, entonces mi número de WhatsApp es el 593, que es el prefijo de Ecuador, 99843-4216. Y en el Facebook estoy como Despertar WL, que es mi nombre, y en Instagram como despertar.ecuador. No, ¿sí? Y vamos a subir la, y lo que hacemos, Pablo, es luego del cierre, tomamos la información de ella y la subimos al chat. Igual.
Podemos subir toda la información de la doctora al chat para que la persona que la necesite se pueda contactar con ella. Pero es bien fácil despertar Vilma López, así que... Y para los que nos están escuchando, es Vilma López, pero se escribe como Wilma aquí en Puerto Rico con la W. Se escribe como Wilma, pero es Vilma. Así que, Pablo, yo creo que ha sido un programa extraordinario. Yo creo que hemos tenido una audiencia extraordinaria en el día de hoy. Así que yo creo que ha sido maravilloso que Vilma haya estado con nosotros. No quiero cerrar sin antes confirmarte que el próximo jueves vamos a hablar, ¿sabe de qué? Vamos a hablar de TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo, y tenemos directamente ya confirmada desde México a nuestra venezolana, porque es venezolana, radicada en México, directamente desde Guadalajara, México, la doctora Belinda Núñez, que va a estar con nosotros hablando de TOC. Belinda, que no te puedes perder ese programa este próximo jueves en Conexión Neuro. Bien, muchas gracias Vilma por estar hoy aquí, te agradecemos mucho. Gracias mi querido compañero y amigo Juan Martínez. Nos estamos viendo el próximo jueves aquí por Conexión Neuro. No se olviden de cumplir con los requisitos para entrar en el sorteo. El jueves que viene develamos quién se ganó la beca para el Diplomado Internacional en Neurociencia Cognitiva Aplicada a la Educación. Gracias. Nos vemos. Buenas noches.